Don Diego, ¿cómo le va? ¿Cómo está ahí? ¿Todo bien? Bueno. Llegué tempranito y ya estaba aburrido de editar, bueno. Esa está bastante cochina, esta está bastante limpia. Ya Cross Mountain, los chiquillos están preparando todo para carrete. Va a haber fiesta hoy día acá, parece. ¡Wow! Diego está emocionado. La pata de cambio, pero de la snap. Ah, no, snap. Sí. Ah, oh, portachón. Vemos a Germán por su premio. Sí. La operación de cambio sexo ha resultado fructuosa. Adivinen quién está grabando. Nadie sabe quién es, no lo van a ver. Es un as detrás de la cámara, no adelante. Hola, Berjan, te están cerrando el hoyo. Vamos a ver aquí a ver si la luz favorece un poco más. Ahora el rojo caramelo. Entramos con el entramos y lo primero que vimos, mira esa bicicleta roja, güey. Ahí el hombre detrás de todo. Fue lo primero, güey. Ahí pueden ver el rojito bonito. Fuego. A ver, Germán, la sonrisa. A ver, Germán, un saludo para Cross Mountain después de esto. Oh, Dios, Matías. Matías. Tengo ganas de llorar. No, no lloré. Matías no es. Salvio. Se parece, compadre. Si pudiesen ver mi cara, se darían cuenta que son las 6 de la mañana y ayer fue la inauguración de Cross Mountain, lo pasamos bien. Estoy con una máquina, pero en verdad una persona. Christian Prime. Vamos a paliar y rastrillar los senderitos que hice las 2 semanas pasadas. Y una manzana confitada. No se ve nada, pero acabamos de llegar abajo con Christian Prime, que está ahí. Estamos con la luna, paleamos como locos. Si es que no grabamos nada, le voy a echar la culpa a Christian Prime, porque cuando yo le decía a Christian, estoy cansado, paremos, él me decía, ¡paleo! Está totalmente congelado. Y esto también. No veo nada. Hace frío, Juan. Empecé con un serio problema. La quinta se salta. ¿Qué tal mis patrones, señores? Si recuerdan ese día más helado que culo de pingüino en Santiago, que todos los autos estaban con escarcha y estaba quedando la patada porque todos tenían mucho frío. Sí, ese es el día de hoy. Aquí sí que estuvo helado. Toca paleo hoy día, así que me voy con la snap para arriba y les vamos a mostrar un poquito lo que va a pasar hoy día. Está súper lento el terreno, pero está perfecto para compactar. Ya hace más calorcito y estoy marcando. Les quería contar lo que estaba haciendo acá, pero la Session por algún motivo está sin batería. Según yo la cargué, quizás se encendió en el camino. Estoy marcando el drenaje de esta cruzada de quebrada, justo donde está la pala, para que el agua siga su rumbo hacia abajo y no dé problemas en esta curva. Cristian, estoy en el primer peralte de la baja. Vienen los refuerzos. Hola, ¿qué tal? Viene un bulldozer, trajeron una máquina. ¿Cómo estuvo el viaje? Bien, tranquilo. ¿Andáis sin bici, Germán? No. Ahí está. Y de aquí debería partir otra pista que va a ir paralela, dando vueltas ahí al lado, se encuentra con ese peralte y parte para el otro lado. Ese es el plan. Y salís volando para allá.
¿Cómo va esa maravilla, Chris? Bien, pues viejo, disfrutando acá la vista. Con los muchachos ahí que nos vinieron a cooperar hoy día a darle curso a esta cosa y con la tierra, como está la tierra exquisita hoy día. Oh, es húmeda. Es un manjar. ¿Cómo están las líneas, cabrón? Dale, Carolina. ¡Woo! ¿Qué opinas del caballo que pasó por encima de nuestra pista? No sabe tomar los peraltes. ¡Sale, caro! ¡Fondo! El Alex. El Alex guitarra. El Alex es un crack. El Alex guitarra con la. ¿Con la pala? La pala. Tío Pala sigue dando cátedra. Chiquillos, ¿qué opinaron de las pistas? La raja, bueno. ¿Te gustaron? Sí, a mí. Muy buena. Están los limadores acá poniéndole todo. Los cimarreros. Con Chris al fin vamos a andar. Así que ha tocado harto trabajo, pero hemos avanzado. Llegó el momento. Vamos a conquistar ese morrito. Al fin tiene huellas de bicicleta, weón. Con el último solcito. Qué rico. ¿Cuántas lleva ahí? Seis. Oh. Oye, yo estoy verde por bajar. Ya, dale. Nos vemos bajito. Ya, dale. Y de ahí nos mandamos seis bajadas más. Hay que sacar esa rama. ¡Oh! ¡Wow! Cortito. Oh, traté de no derrapar mucho, igual derrapé caleta. Está rica, rica, rica. ¿Te gustó? Grande Chris. Qué manera de balear. No, impecable. Me dio mucho ritmo la vista. Oh, Iván, quedé.
¿Sabes que me gustó? Ya estoy imaginándome las otras, como para que sean distintas a estas. ¡Caro! ¿Cómo te fue? Pero iba fascinado, weón. Entre el circuito, la bici, oh, estoy así. ¡Vamos arriba! Voy mudo. Permiso. Le voy a entrar a esos peraltes, güey. Yo quería prender la parrilla con el dron. ¡Oh, no hay caso! ¡Cacha, cómo estás! Con permiso. Ahí tenemos fueguito. Ya vamos a grabar las pistas. Tío Pala, ¿qué está haciendo? Está quemando una botella. Estoy colocando el hervidor. Está hirviendo agua. Sí. ¿Cuánto sabe, Chris? Después de grabar un ratito, hicimos una mini clínica con los chiquillos. Así que estuvo entretenido, ahora estamos muertos de frío y sería todo por hoy.